Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z, el ataque de los Saiyajin o Attack of the Saiyans, como dice en el título. ¿Hace cuánto no subían algún let's play de esta serie de Dragon Ball Z? La primera y única que he subido hasta ahora ha sido el de Dragon Ball Z Sagas, y esta fue la versión de GameCube. Y sin más que decir, que de comienzo. Nuestra asombrosa, sorprendente y extraordinaria historia comienza hace mucho tiempo. En el corazón de las montañas, lejos de toda ciudad, tras su feroz batalla contra el rey Piccolo, Goku conoció a Kamisama. Con su ayuda, logró resucitar a Shenlong. El dragón mágico. Y este devolvió la vida a los amigos de Goku que habían caído luchando contra el rey Piccolo, o Piccolo Daimaku. Una vez cumplida su misión, Goku prosiguió su entrenamiento bajo la atenta mirada de Kamisama. La despedida hacia nuevas cotas. Arriba todo el mundo, el maestro Roshi os está esperando. Ya hemos terminado de empaquetar la comida. Bajad ya, que ya hay mucho que hacer. Goku, gracias por resucitarme. Y esa fue la primera vez que resucitan a Krillin. Ya verás, el próximo torneo de artes marciales te voy a... Me imagino que Krillin está soñando. Krillin, hola. Hola Lunch. Buenos días. Bueno, eso no. Krillin de eso no. ¿Qué frío hace, no? Sí, hace bastante. A ver, gandules, ¿cuánto tiempo pensáis seguir durmiendo, Vas a tener al maestro Roshi esperando todo el día. Vaya, vaya. Como que la personalidad de Lunch cambia en cuanto destornuda. Sí, ahora mismo. Y como ven, pero manejamos a Krillin. Y ahí tenemos menú. Y como vieron, ahí podemos mejorar las técnicas. Interesante, ¿no? Y algunas técnicas requieren, como bien dice, requieren cierto nivel de alguna otra técnica. Por ejemplo, esta requiere el Kamehameha a nivel 3. Ahí tenemos las super técnicas. Técnicas definitivas. Y técnicas que nada más que... No nada más que aumentos de estadísticas y todo eso. Y todo el rollo.
Y listo. Bueno, por lo menos Yamcha no, para esa técnica no requiere un Kamehameha nivel 3, sino uno nivel 2. Y listo. Ahí podemos equipar. Como estamos comenzando, no tenemos nada, no hay nada. Así que, sin más que decir, vamos a bajar por las escaleras. Vaya, vaya, qué bien habéis venido, qué bien que hayáis venido todos. ¿A qué vienen tantas prisas? ¿Por qué nos han despertado tan pronto? Creo que ya es hora de que hagáis el examen final de mi entrenamiento. ¿Examen final? Sí, eso es. Pero maestro, todavía no estamos preparados. Aún nos queda mucho que aprender de usted. Qué va, no seas tonto. Vosotros ya sois mucho más poderosos que yo. Salta a la vista. Por eso, este ejercicio será el último que hagáis bajo mi tutela. ¿Y qué quiere que hagamos, maestro? Al sur de aquí hay una isla pequeñita. Ah, ¿se refiere al sitio donde Goku y yo tuvimos que ir a repartir leche? Sí. En esa isla hay una cueva y en su interior hay escondida una pequeña bola de cristal. Vuestra misión es encontrarla y traérmela. De acuerdo. Sí, maestro. Pero no seré muy duro con vosotros. Os he dejado algunos objetos útiles en vuestros inventarios. Pulsa Start y elige un objeto durante el combate. Tenemos semilla pequeña, recuperación de veneno, recuperación de parálisis. Y listo. Este Dragon Ball Z como que es un RPG, por como vieron. ¿Vais a la Isla del Sur? Pues antes de que os marchéis, dejad que os explique lo que significa esta señal. Es lo que se denomina puntos de CC, Corporación Cápsula, abreviadamente. Son instalaciones de la propiedad de la Corporación Cápsula. No dejéis de visitarlas, ¿vale? De acuerdo, ahí podemos guardar la partida, pero por el momento voy a seguir. Todavía nos queda bastante tiempo. Me imagino que tengo que ir a la cápsula para guardar la partida, ¿no? Pues si no hay opción. Como podéis ver, utilizar una cápsula de caza para descansar. Es posible utilizar una cápsula de caza para descansar y guardar la partida. También las encontraréis en el interior de ciudades y mazmorras, así que usadlas cuando las veáis. De acuerdo. Ahora sí, nos podemos marchar. Y por cierto, también cuenta con un minimapa. Como han notado, por el momento solo está desbloqueado tanto el Kame House, la Kame House, como este lugar, Isla de Entrenamiento. Isla de Entrenamiento. Yo quería ir por el cofre. Algo se aproxima. Primer combate. Encuentros. Durante tus viajes te encontrarás con enemigos. Derrótalos y acaba el combate. Si pierdes,
La partida acabará, ojo con los niveles de puntos de salud del grupo. Comandos básicos: ataque, atacar a los enemigos. Objeto, usar un objeto. Super, usar una técnica de ki. Defensa, reducir el daño. Huir, puedes huir de la mayoría de peleas con la orden correr. Si fracasas, el personaje no podrá hacer nada durante un turno. Cambiar, si tienes miembros del grupo en espera, pues usa cambiar para meter y sacar aliados de la batalla. Estados perjudiciales: a veces los ataques de enemigos causan esos estados perjudiciales. Hay 8 tipos: sueño, parálisis, veneno, oscuridad, confusión, aturdimiento, congelación y zanahoria. Es curioso que la zanahoria sea un estado perjudicial, ya verán el porqué. Los estados perjudiciales te pueden costar turnos o hacerte daño recurrente. Te complica la lucha, así que véate con ellos con objetos cuanto antes. Y listo. Ah, por cierto, como que puede que en los diálogos no hayan puesto voces, pero en las batallas les ponen voces en japonés. Y listo, ya dejemos de tanta cháchara y comencemos. Primero voy a usar los ataques básicos. A ver. Ups, me equivoqué botón. Y sí. Cada luchador. Parece que han envenenado a Yamcha. Podría usar una recuperación de veneno con Yamcha. Y que el resto ataque. Uno menos. Veneno fuera. Ups, me equivoqué botón. Me va a costar dar con los botones para las guardias activas. Y ganamos. Victoria para los guerreros Z. Uf, vaya susto. Menos mal que no eran muy duros. Cada combate que ganes te proporciona Zeni. Y experiencia, también recibes puntos de avance. Cuando ganas suficientes puntos de experiencia, subimos de nivel. Y con los puntos de avance podemos aprender nuevas técnicas y mejorar las que ya conocemos. Elige técnicas en el menú para usar tus puntos de avance. Interesante. Rompiendo la cuarta pared. Y aquí tenemos un desertor de Red Ribbon. Kamehameha. El ataque B2. Sí. Y el puño colmillo del lobo. Como vieron, me equivoqué botón. Uno menos. Ataque combo básico. Otra vez me equivoqué botón, de nuevo. Como que me va a costar mucho acostumbrarme a esos botones. Uno menos. Y han notado que aumenta furia cada vez, tanto cuando atacan como cuando reciben daño. Ya verán pronto qué es eso de la furia. Ya verán para qué sirve la furia. Tenemos una cápsula de 50 puntos de salud. Primer ataque. Y vamos a seguir usando Kamehameha. Puras técnicas y listo. Vamos a ver.
Por lo visto, como que hay algunas técnicas que no acumulan furia. Bueno, a decir verdad, no era necesario darle uso a la furia. Vamos por el cofre. Una semilla pequeña, una de las cuantas el maestro Roshi nos ha dado. ¿Ves esa roca que brilla? Puedes acercarte a ella y destruirla con una ráfaga de ki. Pulsa el botón B cuando estés centelleando para acumular poder. Cuando tu poder esté al máximo, se encenderá el medidor de ki. Suelta el botón B y lanzarás una ráfaga de ki. Adelante, inténtalo. De acuerdo. Como vieron, ese ataque es el Kietsan. No ha estado nada mal, ¿eh? Puedo usar ráfagas de aquí para destruir obstáculos. Interesante. Y ahí tenemos la guardia activa. Hay ciertas personas, depende de las ubicaciones, hay un botón asignado para las guardias activas. Y sí, no es el mismo para unos que para otros dependiendo de su posición. Vamos a usar el combo de furias. Ahí viene. Ya verán para qué servirá la furia. Carga frenética. Y listo, ya vieron una técnica de furia. Digamos como el tándem, como un tándem, como una especie de tándem. Y listo, estamos de nivel. Krillin y Yamcha aumentan de nivel. Se acerca algo más. ¡Cielos! ¡Un fantasma! Tipos de ataque. Puedes lanzar varios tipos de ataque. Si parece que un ataque no funciona, prueba con otro método de ataque, como una técnica o un objeto. Cuerpo a cuerpo, ráfaga de ki, fuego, rayo, hielo. Guardias activas. Pulsa el botón para reducir el daño del ataque del enemigo. Ojalá el icono de la cabeza de tus personajes cuando indican cuando es tu oportunidad. Ahorita vuelvo. Ya, estamos de vuelta. El botón a pulsar depende de donde estés. Desde arriba pulsas X, Y o B. Procura pulsar antes de recibir el ataque. Me va a costar, pero vale. Vale la pena. Veamos. Parece que esos ataques no le causan mucho daño al fantasma. Bueno, le causamos puros unos, pero sumando los totales, le causamos más de un daño. Ups, me equivoqué botón. De nuevo. Pero bueno. Llegó el momento de usar las técnicas de aquí. Y listo. Como uno de esos fantasmas, son más efectivas las técnicas de aquí que las de cuerpo a cuerpo. Solo es cuestión de saber cuál de ensayar. Semilla pequeña. Veamos. En ese camino, ¿para dónde conduce? Para un cofre. Semilla mediana.
Sigamos. Vaya, eso parece una montaña rusa. Y ahí tenemos nuevo enemigo, que es Saqueador. Vamos a intentar. Puro cuerpo a cuerpo. A ese paso Yamcha se le va a acabar el ki. Lo bueno es que... Lo bueno es que al aumentar de nivel se recupera todo, tanto salud como ki. Y listo. Cofre para mí. Semilla pequeña. Yo prefiero ir por cofres. Soy yo. Olvídate de darte mi cápsula Hoi Poi. Así que te la he dejado ahí. Úsalas en ciudades o mazmorras y encontrarás objetos de valor en su interior. Me imagino que esos cofres son esas cápsulas. Máscara de gas y carta de oscuridad. Y listo, voy a... Aquí tenemos una máscara de gas y carta de oscuridad. Y listo. ¿Ves la nube de gas que hay delante? Si pasas atrás de ella, sufrirás daño. Pero si usas una cápsula Hoi Poi en la pantalla inferior y eliges máscara de gas, no tendrás problema. Inténtalo y verás. De acuerdo. Y sí, me he equipado la máscara de gas antes de ese diálogo. Eso es. ¿A que ya no te molesta el gas? En reserva hace referencia a la eficacia del objeto cuando ya no está situado en la primera ranura. Por ejemplo, la máscara de gas solo mejora a medias tu resistencia a venenos si la tienes en reserva. Hay otros objetos de utilidad, así que procura probarlos en cuanto los encuentres. Nos vemos luego. De acuerdo. Ahí nos muestra un 50% de la resistencia al veneno. Y es... La carta en espera no tiene efecto en espera. A veces causa oscuridad a enemigos al inicio de la batalla. Y listo. Vaya, momento oportuno para dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí, Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!